hacerte un comentario porque me están preguntando. Acá un amigo me dice, ¿tienes hablar de un tema meconiano? ¿Así te dice? Así lo dijo, estoy muy enojado. Ayer un canal de televisión... Cambio de amigo. Me están hablando de meconiano. Ayer un canal de televisión, ponele, extra a través de una persona, un sujeto llamado Tomás Méndez, publicó unas supuestas conversaciones de Melconian con diferentes personas. Vamos a hablar del tema Melconian. Tranquilo, por amigo. Supuesto. Tranquilo, amigo. Tranquilo, porque a mí la presión me juega. Yo lo tengo como para el otro lado. No se hagan los picantes. No se hagan los picantes. Primero, no se sabe si son escuchas legales o ilegales. Segundo, no se sabe si son reales o inventadas. Tiendo a creer que son reales. Tercero, de ser reales son muy graves. Muy graves. Muy graves. La temática es supuestos pedidos a secretarias para tener relaciones, charlas subidas de tono con asesores y asesoras, charlas sobre ganar dinero a través de supuesto tráfico de influencias en empresas. En teoría serían escuchas ilegales, porque para que todo esto tenga algún tipo de validez legal tiene que estar en el marco de una causa. Nadie le puede pinchar el teléfono a Farinela si no lo está investigando la justicia. Bueno, entonces... Si ponemos... Pero espera, eso le quita algún tipo de correlato penal o de investigación penal. Pero eso no quiere decir que sea mentira. En cuanto a lo moral, claro, merece entonces una explicación. Si vos estabas todo el día como un baboso mandándole mensajes a tu secretaria que dependían de vos y mezclabas lo personal con lo laboral, por lo menos lo tenés que aclarar, digamos. ¿Va a ser esto sujeto a una causa judicial? Seguramente no. No, seguramente no. Pero digo, a mí me da asco el acoso. Asco. Me da asco el abuso de poder. Me da asco el tráfico de influencias. Me da asco el patetismo de hacerle sentir el rigor a tu secretaria. Asco. Esto de qué linda que estás, tenés el pelo suelto, qué lindo te queda tal color. Angie. No sé. A ver cuándo nos juntamos la semana que viene, tengo que sacar turno. Ante una clara posición de incomodidad de la otra persona, digo, eso se escucha. Después lo vamos a ver. No me gusta, me da asco que se mezcle tu función en el Estado con ganar guita por afuera aprovechando la función pública. Eso es más grave todavía. Yo creo que merece ser aclarado. Es tan grave que merece una aclaración. Merece una aclaración.